Vale, te toca, Eli. Voy. ¡Se atasca la cadena! Espera. Ya estoy. Así. Vale. Bien pensado. Ayúdame con esto. Toma. Vale. Su servirá. Mierda, agáchate. Ya ves. Mierda, no hay comida. Zapatos viejos. Nada de nada. Vamos. Podemos hacer nada. Lo sé. Es que... Dios. Vamos hasta ese puente. Vale. Bueno, al menos pudieron acabar por fin con esos dos. Tenía claro que estaban fuera de la ciudad. Ahora solo necesitamos encontrar al puto dúo del vehículo. Más vale que haya un ejército en ese vehículo. ¿Cómo coño se cargaron a todo el grupo? ¡No quiero escapar! ¡Cuidado! ¡No me mates!
hablar con el grupo del lado este. No han visto nada. ¿Y Market Street? Sí, están yendo por esa zona ahora. Hay dos formas de acabar con esto.
De los cómics. Dios, supongo que este fue el fin de esta zona. Bueno, toda batalla tiene un perdedor. ¿Y si tenían familia? Todo el mundo tiene familia. Mejor no pensarlo demasiado. ¿Cómo no hacerlo? Súbeme ahí.
súbeme ahí. Ven. Vale. Vamos. Eso. Casi hemos llegado. Estuve en un sitio como este, en la cuarentena de Boston. Escuela preparatoria militar. Sí, un orfanato, vamos. ¿Qué habrá pasado con todos aquellos chicos? Este sitio lleva mucho tiempo cerrado. Ya no hay muchachos. Eso es que o son cazadores que intentan matarnos o ya están muertos. O que se han ido. Pero no crees eso. Creo en salir de esta ciudad. Vamos. ¡Hay otro! Siempre estos carteles. Lo vi justo antes del brote. ¿En serio? ¿La destripa completamente al final? Nadie va a ser destripado. Es una estúpida peli de adolescentes. ¿Quién te trajo para verlo? No lo sé. Estemos bien atentos, ¿vale? De acuerdo. Por el callejón. ¡Ah! ¡Es ese puto camión! No pasa nada. Agacha la cabeza. ¿Siete? Frío, frío. Diez. Rigger. ¿16? ¿20? Prueba con 25. Una mierda. Te lo juro. ¿Tienes 25 latas de bacon? Bueno, 24. Acabo de hacer 25. ¿Cómo tienes 24 latas de bacon? Una taquilla militar en el hotel. El otro día nos la encontramos Rubén y yo. Se partió justo por la mitad. ¿Y sigue bueno? ¿Cuándo? Es más. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿Quiero un poco? Sí, claro. Tío, te salvé el culo de ese chasqueador. Me lo pensaré. Tendría que haber dejado que te murieras. No. Pero un poco, si vos te recordarme. Más vale que esté como dices. Es bacon, por supuesto. Ha pasado muy poco.
decir. No pasa nada. Dios. Ah!
izquierda. Estamos bien. No pueden vernos. ¡Dios mío! Déjalo en paz. Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. Está sangrando. No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. Eli. ¿Cuántos sois? Todos han muerto. No lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. Eli. Cuantos más mejor, y eso. Tiene razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Por aquí. Perdón por el lío. Con las armas. No pasa nada. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. ¿De dónde eres? Vengo de Hartford. ¿En serio? Dicen que las cosas están muy feas por ahí. El ejército abandonó la zona. Por eso nos fuimos. Seguro que ya tendrá un Debemos tener cuidado. Estamos al lado de una de sus zonas de observación. Solo tu hija y tú. No somos parientes, somos como... Le prometí a alguien que cuidaría de ella. Sí, ya se nota. Muy bien. Eli, he encontrado otro de los cómics.
Esperad. Silencio todos. Fuera de las ventanas. Se han ido. Dios, ese puto camión nos sigue desde que llegamos a esta puta... Sam, ¿qué haces? Nada. Deja eso. Mi mochila está casi vacía. ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada. ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca. Muy cerca. ¡Mierda! ¿Qué encontraste? Eli, cúbrenos las espaldas. Por supuesto. Sam, quédate con ella. Vale. Otro vistazo para asegurarse de que no hemos dejado nada. Vale, vigila por ahí. Yo comprobaré esta zona. Buscaré por ahí. Mira por ahí. ¿Dónde cojones está ese tío? Bien hecho. Sé que estás aquí. ¡La hostia! No me... Lo logramos. No está mal, viejo. Venga, subamos a esta camioneta. ¡Por ahí! ¿Quién está ahí?
por esta puerta. ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave. ¿De dónde la has sacado? Mateo. Ya no la he echado. Entra todos. Es ahí detrás. Dime, ¿cuántos años tienes? 14. ¿Cuántos tienes? Mismos. Ah, tienes 14, ¿eh? Está casi. Muy bien. Claro. Aquí estamos. Bienvenidos a mi oficina. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Tío, tranqui, estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Mira esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará fijo. Espera, espera, tengo otro. Vaya. Espera. ¿Vale, lista? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. No, vaya tiro tan malo. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero ¿lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos? Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada, a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale.
Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el camino. Por aquí. Acabemos con ellos en silencio. ¿Cómo vale, yo te sigo. Vale, calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. ¿Crees que siguen en la ciudad? Sí, siguen. Vale, listo, sigamos adelante. ¿Oís eso? ¡Chasqueador! También lo oigo, pero no veo nada. Hay un tipo ahí arriba, junto a la luz. Los... ¡Le he dado bien! ¿Habéis visto? No está mal. ¡Un momento! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡Nos han visto! ¡Buscad algo para escondernos! ¡Sarter!
¿Cómo vas? Vale, listo, así que vamos adelante. ¡Chasqueador! También lo oigo, pero no veo nada. ¡Un momento! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡Le he dado bien! ¿Habéis visto? No está mal. Tipo ahí arriba, junto a la luz. Los veo. ¡Nos han visto! ¡Buscad algo para escondernos! ¡Allá va! ¡Atención! ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas? Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado. No!
¡Cúbreme! ¿Entendido? ¡Nos han visto! ¡Buscad algo para escondernos! Hay un tipo ahí arriba, junto a la luz. Los veo. Mira por el pasillo. ¿Cómo vas? ¿Oís eso? ¡Chasqueador! También lo oigo, pero no veo nada. ¡Un momento! ¡Está ahí! ¡Ahí! ¡Le he dado bien! ¿Habéis visto? No es... Tomárnoslo con calma. Tranquilo. Thank you.
Oye, amigo, escucha. No hagas ninguna tontería, ¿vale? Oye, amigo, no hagas ninguna tontería, ¿vale? Henry, ayúdame. Bien. ¿Listo? ¡Mierda! ¡Prisa! ¡Va! ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Oh, mierda! Diana. Venga, vamos allá. Estad alerta. Esto todavía no ha acabado. Vamos a ver. Vamos bien. Sam, vámonos. Venga. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Venga, venga! ¡Han bloqueado! ¡Eli! ¡Te tengo! ¡Vamos a subirlo! ¡Vamos a tirarla! Lo siento. Nos vamos. ¿Qué? ¡No! ¿Qué mierda es esta? ¡Eh! ¡Ahora! ¡Oh, joder, Henry! ¡Mierda! No nos separamos. Gilipollas.
Vamos por debajo. ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? ¡Saltemos! No, está muy alto y no sabes nadar. Yo te subo, corre al otro lado. ¡Oh, mierda! ¡Manténme a flote! ¡Eli! ¡No discutas! ¡Eli! Henry, está despierto. ¿Y tú? Estamos vivos. Vale. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Atrás, hijo! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada, estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Ha sido intenso. ¿Estás bien? Sí. Vamos a buscar esa torre de radio. Tal vez podamos encontrar algo en ese barco. Lo sé de sobra. En el agua es algo distinto. Paso a paso.
Eli! Creo que hemos encontrado algo. A ver qué es. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Ayúdame con esto. Vale, a la vez. Venga, hagámoslo. ¡Vamos, chicos, adelante! Muy bien, allá vamos. Adentro, vale. Esas linternas. O sea, no te... Por fin alguien está aprendiendo. Joel, deberíamos mirar qué hay aquí. Nosotros comprobamos aquí. No me gusta mucho este sitio. A mí tampoco, pero no tenemos mucha elección. Si la abres, puedo pasar y despejar la puerta. ¡Bien! ¡Qué pedazo de rata! ¿Crees que nos acompañarán hasta que lleguemos donde Tommy? Bueno, no sé. Habrá que ver cómo van las cosas. ¡Por aquí! Parece que hay un camino ahí adelante. Aquí mismo. ¿Podemos salir por aquí? No hay forma de alcanzar eso.
Habrá que encontrar una manera. ¡Espera! Eso está en una especie de rail. Tal vez podamos utilizarlo. ¡Mira! ¡Un generador! ¡No llego! Henry, prueba ahora. De acuerdo. ¡Sí! ¡Funciona! Iré a echar un vistazo. Tú vigila. Sí, sigo entero.
Vamos, Eli. Vale, ya está. Qué inteligente. Estoy deseando salir de aquí. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. Bien. Es una especie de alarma. Yo no oigo nada. Aquí vivía alguien. Pero por lo que parece, ya no. ¿Quién se quedaría? Alguien que pensó que estaría a salvo en un sitio así. ¿Lo oyes? Infectado. Shh, silencio. Yeah.
Vaya, supongo que ya sabemos lo que le pasó a esta gente. Ya que había un chasqueador, llevan mucho tiempo muertos. Sigamos avanzando. Solo podemos esperar que no haya más como esa. Es difícil, lo sé. ¿Crees que esto lleva afuera? Puede ser. Está muy alto para impulsarte. Quizá haya otra manera de llegar. ¡Sam, vuelve! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Culpa mía. Quizá he activado una puerta de seguridad. Henry, a ver si la levantamos. Pues... está complicado. Sí. ¡Chasqueadores! Oye, esto no se mueve. Venga, largo de aquí. Sam, no te separes de... ¡Henry, tenemos que largarnos!
¡Cuida de él! ¡Venga! Todo irá bien. Sí, lo sé. Muy bien, vamos. A ver si encontramos la salida, ¿no? Vale. ¿Me has visto? Quédate detrás de mí. Si yo corro, tú también. Ya. Thank you.